Oremos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Tu Señor da sentido a nuestra vida, tu presencia nos ayuda a caminar. Palabra es fuente de agua viva, que nosotros sediento hasta tu mesa venimos a buscar. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe bajo el signo del amor y la unidad. La misa de hoy la vamos a ofrecer en acción de gracias a la Virgen de Luján, a San José, a San Expedito, San Antonio de Padua y el Santo Cura Brochero. Por las intenciones que se anotan en la página del santuario, por la salud y el trabajo de Juan y de los integrantes de la familia de pie, por las intenciones de Ariel, por todas las intenciones de nuestra familia, muy especialmente también encomendamos a las personas que no tienen trabajo, los que están viviendo en la calle, por los que están enfermos, los que están detenidos y presos. Por la salud de Esther y Nélida Blanco, de Eduardo Roldán, Elian Arroyo, Máxima Luque, María Ferreira, Alfredo Barreiro e Irma. También por la pronta aparición de Loan con vida para que pueda estar otra vez con su familia. Por el eterno descanso de Raúl, de Nilda, de Rafael, de Eduardo, de los difuntos de la familia Orusa, Gómez, Grieco, Sibolich, Balbi y Solari, Santiago Sediari, por el eterno descanso de los integrantes de la familia Rapazo, Ramírez, Herrera, Galione, Farinello Gordo, Spech García, de Juan Miovilcevich, Miguel Tornatore, Celia Martínez, Moisés Rojas, Daniel López, del padre Norberto y del padre Iván, de Lidia, del padre Guanela, de Elsa Ortega, Raúl Gutiérrez, Nelly Mucio, Mónica Barragán, Juan García, Guillermo Ibáñez, Tomás Monzón, Julio María y Gustavo Aguiar, difuntos de la familia Blanco, Evelina Raquel Bustos. También por el eterno descanso de la mamá de Eliana, que hoy será sepultada, de Raúl, Victorio, Ana, Carlos, Luz Libertad, Teresa, Marta, Chichi, Eco, Eric, Félix, Juana Inés, Juan José, Marcelo, Belén, Josefina, y de todas las intenciones de quienes hoy vamos a participar en esta misa. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. También por la pronta canonización del Padre Marcel. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Humildemente pidamos perdón a Dios de nuestras faltas y pecados. Por nuestras faltas de fe, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Por nuestras faltas de esperanza, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad.
Por nuestras faltas de caridad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Rezamos la misa en honor de la Virgencita de Luján. Señor y Dios nuestro, mira a tu iglesia que peregrina en Argentina y por la intercesión de la Santísima Virgen María, en su advocación de Nuestra Señora de Luján, concédele tu ayuda en la vida presente y la salvación eterna en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la profecía de Amós. Escuchen esta palabra que el Señor pronuncia contra ustedes, israelitas, contra toda la familia que yo hice subir del país de Egipto. Solo a ustedes los elegí entre todas las familias de la tierra. Por eso les haré rendir cuenta de todas sus iniquidades. ¿Van juntos dos hombres sin haberse puesto de acuerdo? ¿Ruge el león en la selva sin tener una presa? ¿Alza la voz el cachorro desde su guarida sin haber cazado nada? ¿Cae el pájaro a tierra sobre una trampa si no hay un cebo? ¿Salta la trampa del suelo sin haber atrapado nada? ¿Suena la trompeta en una ciudad sin que el pueblo se alarme? ¿Sucede una desgracia en la ciudad sin que el Señor la provoque? Porque el Señor no hace nada sin revelar su secreto a sus servidores, los profetas. El león ha rugido, ¿quién no temerá? El Señor ha hablado, ¿quién no profetizará? Yo les envié una catástrofe como la de Sodoma y Gomorra, y ustedes fueron como un tizón salvado del incendio, pero ustedes no han vuelto a mí. Por eso, mira cómo voy a tratarte, Israel, y ya que te voy a tratar así, prepárate a enfrentarte con tu Dios, Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Guíame por tu justicia, Señor. Guíame por tu justicia, Señor. Tú no eres un Dios que ama la maldad. Ningún impío será tu huésped, ni los orgullosos podrán resistir delante de tu mirada. Guíame por tu justicia, Señor. Tú detestas a los que hacen el mal y destruyes a los mentirosos. Al hombre sanguinario y traicionero lo abomina el Señor. Guíame por tu justicia, Señor. Pero yo, por tu inmensa bondad, llego hasta tu casa y me postro ante tu santo templo con profundo temor. Guíame por tu justicia, Señor. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús subió a la barca
y sus discípulos lo siguieron. De pronto se desató en el mar una tormenta tan grande que las olas cubrían la barca. Mientras tanto, Jesús dormía. Acercándose a él, sus discípulos lo despertaron diciéndole: «Sálvanos, Señor, nos hundimos». Él les respondió: «¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe?». Y levantándose, increpó al viento y al mar, y sobrevino una gran calma. Los hombres se decían entonces, llenos de admiración: «¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen?». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos tomar asiento. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bueno, este milagro que Jesús hace increpando, calmando la furia del viento y del mar, hace poquito lo hemos proclamado, y sobre todo hace referencia a la fe. Por eso, Jesús, ¿qué les dice a los apóstoles cuando se desesperan? ¿Por qué no tienen fe? Si, como él mismo dice, si tenemos la fe del grano, del tamaño de la semilla de mostaza, que es la semilla más chiquita que podemos encontrar, podemos llegar a mover montañas. Y fíjense, esto tiene que ver con la primera lectura. La primera lectura que dice el profeta Amós: todo lo que nosotros hacemos tiene consecuencias. Todo. Si no nos cuidamos en la salud, vamos a estar enfermos. Los chicos, si no estudiamos durante el año, ¿qué va a pasar cuando llegan los exámenes? No llevamos materia. ¿Y qué pasa si no llevamos materias? Las vacaciones no son vacaciones. Para los que trabajan, si no cuido llegar a horario, la dedicación en el trabajo, el respeto, cumplir con las normas que me he comprometido cuando me contrataron, me van a terminar echando. O no tendré las promociones que corresponden. O si no soy buen compañero con las personas con las que trabajo, voy a vivir teniendo problemas. Las cosas tienen sus consecuencias. Por eso, ¿qué dice Dios? Ya les he enseñado cómo se debe vivir. Y la base son los 10 mandamientos. Y a su vez, cuando se olvidan de los mandamientos, toda la primera etapa de la vida del pueblo de Dios, ¿no es cierto?, la peregrinación por el desierto, les voy a mandar a los profetas, porque yo revelo mi mensaje a través de los profetas. Los profetas son los que vienen a pegar tirones de orejas, no los que vienen a adivinar el futuro. En cierto sentido, iluminan el futuro, porque cuando hacemos las cosas mal, los profetas decían: ojo, porque Dios se va a enojar. Ojo, porque el pueblo elegido, el pueblo que fue rescatado, el pueblo que su esencia es ser, es pertenecer a Dios, no se debe olvidar de Dios. Fíjense este mundo, cómo se olvida de Dios. ¿En qué termina cayendo? Vemos que la gente se droga, vemos que la gente se mata en las guerras, vemos que la gente se refugia en acumular dinero. Entonces, el que tiene quiere tener muchísimo más y ni siquiera se conmueve con el que pasa hambre, frío. Parece que el dinero termina siendo Dios. El que empieza, en cierto sentido, como a pararse sobre el poder, quiere más poder todavía, y entonces busca su recontra reelección en todos los ámbitos, no solo en el ámbito de la política. ¿Dónde termina? Basta que uno mire un cortejo fúnebre para darse cuenta cómo la vida nos nivela a todos. Y entonces, ¿qué nos llevamos de esta vida? Solo nos llevamos el bien que hemos hecho.
Por eso hay que tener fe. Por eso no hay que dejar de creer en Jesucristo, porque Jesucristo dice, iré a la casa de mi Padre a prepararles un lugar para que estén conmigo, porque la vida no termina acá. No nos quedemos como si fuese el burro con la zanahoria. Nos vamos conformando con las pequeñas cosas. Quiero tener esto, quiero tener aquello, quiero comprarme un televisor más grande, quiero cambiar el auto, y esas son mis objetivos. La vida es mucho más grande. El futuro, cuando nosotros lo miramos desde Dios, es impresionante. Ni qué decir hablar de lo que todavía no conocemos, que es la vida eterna, la gloria divina. Y ahí es donde nosotros estamos destinados. Por eso, qué bendición poder tener esta fe, donde Dios dice, yo soy amor y quiero compartirlo con ustedes. Yo quiero que ustedes sean felices porque van a conocer mi amor. Porque la felicidad está en dar, no en acumular. Porque la felicidad está en siempre tener los ojos puestos en Dios, no en las cosas que me distraen de Dios. Que las tempestades de la vida, los problemas, las dificultades, los miedos, con la fe puesta en Jesucristo y la seguridad puesta en Él, que incluso hasta el viento huracanado y el mar embravecido le obedecen, me pueda conducir, como dice, por las aguas tranquilas de la vida. Surgidos de la tierra, pan y vino sembrados por el hombre, y qué buen está en cualquier mesa, que sepamos, Señor, sé tu pan bueno, nacido de la espiga verdadera. Trayendo espigas y racimos, nos llegamos, Señor, hasta tu mesa, para unir a la ofrenda de tu Hijo, el gozo y el dolor de la cosecha. Que sepamos, Señor, apaga en el mundo la tristeza. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concédenos bondadosamente, Señor, por la intercesión de la bienaventurada Virgen María, en su título de Nuestra Señora de Luján, que este sacrificio nos dé la prosperidad y la paz en esta vida y en la eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Y cantar siempre en tu amor, himnos de alabanza en tu honor, himnos de alabanza por el amor sin límites que nos manifiestas en María, Virgen y Madre. Una humilde imagen de su limpia y pura concepción quiso quedarse junto al río Luján como signo de la maternal protección sobre tu iglesia que peregrina en Argentina, para que llevados de su mano podamos encontrarnos junto al Cordero Inocente que quita el pecado del mundo,
que es Jesucristo nuestro único Señor, a quien alaban los cielos y la tierra a una sola voz. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Nos ponemos de rodillas. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. De la misma manera, después de cenar, tomó el cáliz, dándote gracias, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Jorge, su Obispo Auxiliar Mauricio, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de nuestros familiares y amigos, del Padre Marcel y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten piedad de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora de Luján, de San José, su esposo, de los apóstoles, en especial San Judas Tadeo y San Bernabé, de los mártires, San Expedito, San Héctor Valdivielso, y de todos los santos, el santo cura Brochero, San José María Escrivá, Santa Mamá Antula, San Artemides Sati, San Antonio de Padua, San Benito, San Juan Bosco, el Beato Fray Mamerto Esquiú, la Beata Laura Vicuña, el Beato Seferino Namuncurá, la Beata Crescencia Pérez y el Beato Cardenal Eduardo Pironio. Con ellos te alabemos y glorifiquemos por tu Hijo Jesucristo. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Digamos todos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, nos damos un saludo de paz. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Los lirios del campo y las aves del cielo no se preocupan porque están en mis manos. Tené confianza en mí, aquí estoy junto a vos. Ama lo que sos y tus circunstancias. Estoy con vos, con tu cruz en mi espalda. Todo terminará bien, yo hago nuevo.
Yo soy el camino hasta la vida, vida en abundancia, no hice al hombre para que esté solo. Caminen juntos como hermanos, soportense mutuamente, ámense unos a otros. La felicidad te da vida eterna. Empieza conmigo en la tierra, sentirte vivo, la fiesta del reino comienza acá. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida, vida en abundancia, oremos. Alimentados, Padre, con este sacramento de salvación, te pedimos experimentar siempre la protección de la bienaventurada Virgen María, en cuyo honor te hemos ofrecido este sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Miramos a la Virgencita y le vamos a rezar esta oración del Ave María, pidiéndole especialmente lo que más necesitamos hoy en el corazón. Le decimos, Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgencita de Luján, ruega por nosotros. Virgencita de Luján, ruega por nosotros. Virgencita de Luján, ruega por nosotros. Les doy la bendición final. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado la Santa Misa, podemos ir en alegría y en paz. Demos gracias a Dios. Oh María, Madre nuestra, Virgencita de Luján, ampáranos y guíanos a la patria celestial. Ampáranos y guíanos a la patria celestial. En un día de milagro, junto al río de Luján, te quedaste con nosotros, tierna Madre de bondad. Te quedaste con nosotros, tierna Madre.